This Kiss, el tema de Faith Hill para empezar esta nueva hora. Bueno, una hora muy especial porque llevamos días anunciándolo y por fin ha llegado el momento. Hoy ha venido a desayunar con nosotros el gran Millán Salcedo. Buenos días, Millán. Buenos días, lo que pasa es que yo ya he desayunado. Claro, pero ¿por qué has querido? Porque te lo teníamos todo aquí preparado perfecto, ¿eh? Si es que no me entero nunca de nada, si me lo había dicho Javier. Claro, que está aquí todo preparado para recibirte como te mereces. Oye, lo primero, ¿cómo estás? Que te vemos estupendamente. Pues estoy delante tuyo en ese momento, completamente sentado y con muchas ganas. Parece mentira que yo me dé un madrugón y esté activo. Ahí, en funcionamiento. Bueno, sí que me lo estaba comentando además ahora Millán off the record, decía, oye, tenemos que hablar de lo que cuesta madrugar y de lo difícil que es para la gente que se dedica al humor levantarse tan temprano. Pero mujer, si eso era off the record. Bueno, pero me has dicho que lo teníamos que comentar y digo, pues vamos a comentarlo ahora. Bueno, venga, vamos a comer, a desayunar, a comentar, todo el rato comiendo. Venga. Pues es que es verdad, yo no puedo entender, ya que me preguntas de un modo espontáneo. Que yo no puedo entender quién puede tener gracia a las 7:45 de la mañana. O cuando alguien se levanta o madruga, que tienen que ir a sus curros respectivos, sí. A que no te apetece contarle un chiste a alguien o que alguien te cuente nada. Claro, pero el truco está en levantarse bastante antes, claro, de esa hora. De madrugada. Claro. O no acostarse. Entonces, también. Estamos hablando de empalmar, ¿no? Sí, exacto. Más o menos. Bueno, tenemos una hora, Millán, para hablar contigo de todo, de la parte profesional, obviamente, martes y 13, la empanadilla, Móstoles, estas cosas que nunca ¡socorro! Te han preguntado. Pero también un poquito de la parte personal. También queremos conocer al Millán más personal. Ya sabemos que madrugar no te mola. No. Vale, pues es un punto importante. Kiko Matamoros. Mira, yo me alegro de verte, porque creo que no lo vemos desde la última entrevista que le diste al Deluxe. Y me he enterado de que además de artista de comedia, eres un artista plástico, que haces unos collages del copón. Y me siento muy identificado contigo, que es una cosa que tenemos en común, porque a mí también la nariz me la han hecho en un sitio, las orejas en otro, las cejas no sé dónde las he dejado. Tú también haces así cuadros con elementos diferentes de un sitio y de otro. Bueno, no solamente collages, manualidades, desde pequeñín siempre me gustó. ¿Y por qué? Porque sé muy bien recortar. ¿Y por qué sé muy bien hacer ello? Porque fui sastre y todo el mundo dirá, ¡oh! Sí, por imposición, por lo cual sé muy bien cortar. Y recortar en revistas, utilizando la imaginación, siempre me ha gustado. Luego con el pegamento de mi tierra manchega, el pegamento y medio, que os sonaré. Sí. No, Juan y medio. No. El pegamento es otro. El bote es más pequeño. Y entonces, pues siempre me ha gustado. Y luego ya, conforme vamos avanzando, ahora con las tecnologías, que yo era contrario de alguna manera, y sin embargo ahora estoy metido en Instagram y si queréis entrar, @ Millán Salcedo-. Ha quedado muy claro. No me acuerdo. Te van a encontrar bien. Bueno, pero sí, lo vamos a poner nosotros en nuestras redes. Exacto, tú pones exacto. Millán Salcedo y ya sale. ¿Y qué bueno, sale? Siempre que viene alguien a desayunar, pues elige la música que suena en esta hora. Elige qué canciones quiere escuchar. Y sabemos, Millán, que musicalmente hablando, una de tus debilidades, también lo es para mí, es Serrat, sí, y concretamente esta canción. Vamos a escuchar un trocito y luego comentamos. A ver si es verdad. Titiritero, siempre de feria en feria. La letra, yo no sé, es un poco profética o determinante para ti porque te gusta desde pequeño esta canción. Desde chiquitín, yo recuerdo que mi padre vivía y él se murió con 7 años. Con 7 años yo, no mi padre, evidentemente. Claro. Teníamos una radio de aquellas, no sé cómo llamarlas, barrocas que había entonces, que eran como órganos de... Y un día, no sé si era de día por la tarde, escuché esto y dije, Dios mío, qué cosa más bonita. Yo con 5 años tendría, a lo mejor, 6. Y ya me enamoró para siempre. Y sobre todo porque no sabía decir titiritero. Yo creo que igual mi juego de palabras y mi modo de hablar me viene también un poco por Serrat. Y también muchos años después por, ¿cómo se llama?
Hocus Pocus, ¿recordáis de Focus? Sí, sí, sí. Y luego hacía, ¿recordáis, no? O sea, que me viene, siempre me ha gustado beber de las fuentes. Y por eso las cito, no como algunos que no lo cuentan. Bueno, para mí Serrat es mi dios música. Pues no solo Serrat, porque has elegido, y has elegido muy bien, porque la que viene ahora es que es un temazo. Es que cuando vi la lista de lo que habías elegido pensé, pero este hombre, aparte de ser un genio del humor, tiene un gusto tremendo para la música. Esto es brutal. Increíble. Luego comentamos por qué la has elegido, pero vamos a escuchar Shape of My Heart, el tema de Sting. De esos que llega, ¿eh? De esos que te mira, toca... Mira. Sí, sí, piel de gallina. Sí es. Fíjate que tú piensas en Millán Salcedo, piensas en fiesta, en cachondeo, en alegría, en buen rollo, y de repente elige dos canciones, de momento dos, que son como muy sentidas, ¿no, Millán? Claro, porque vamos a ver, la audiencia... Si hay alguno de los que nos están escuchando que no le guste esta canción, que levante la pierna. ¿Eh? Hasta las aves de corral le gusta esta canción, hombre, es una belleza absoluta. Total, desde que dijimos que venías, pues muchos oyentes te han querido dejar mensajes, como Patricia de Madrid. Pues mira, quería agradecerle a Millán Salcedo que alegrara mis días de niña, cuando en el especial de Nochevieja corríamos todos delante del televisor para no perdernos ni un segundo del especial, verlo con los ojos como platos, con dolor de tripas, de tanto reírnos, y que luego fuera lo más comentado durante las siguientes semanas. Erais los mejores. O David de Guadalajara. El humor de Millán Salcedo ha traspasado generaciones. Yo le cantaba una canción a mi hija y ahora me lo canta ella a mí. Por favor, Borja, que viene una curva súper peligrosa. Gracias por esos momentos de risa. Un abrazo. Gracias, madre mía. Bueno. Lo notas, este cariño, ¿no? Sí, poner de fondo lo de el abuelito, dime tú. Un poco abuelo soy ya. Bueno, pero ahora todo el mundo, pues supongo que te deja patente ese cariño que te tiene. Una maravilla. Que es una maravilla, pero cuando empezasteis vuestra carrera, la cosa no fue tan fácil, ¿no? Yendo por pueblos, ¿no? La gente no entendía vuestro rollo y todo esto, ¿no? Pero es que nadie nace siendo un Beatles, por ejemplo. Claro. Los Beatles se hacen después. Cuidado que no me quiero comparar, que más quisieran ellos. Pero ante todo, la herencia más grande que yo he recibido no es ni de olivos, ni de tierras, ni de grandes posesiones, porque mis padres no tenían ni el canto de un duro, o sea, una cosa, pero heredé su sentido del humor, y eso, vamos, es lo más grande que me ha tocado. Por eso estoy gordo, porque me ha tocado el gordo, me lo he tragado todo. Oye, ¿y cómo llevasteis eso de ser prácticamente anónimos e ir por los pueblos actuando a convertiros luego prácticamente en los Beatles? Porque yo imagino que vosotros salir a la calle lo tendríais complicado. Pues sí, eso va un poco por etapas, depende un poco de lo mediático que seas. Y más que mediático, yo diría inmediático, ¿no? Uh-huh. Si no tienes presencia televisiva, pues sí, la gente te recuerda, pero no es lo mismo. Dicen, es lo mismo, pero no es igual. Claro. Aquella frase que decíamos, que salió espontáneamente, por cierto. Entonces, yo todavía sigo, sobre todo en Instagram, insisto, vaya promoción que me estoy haciendo. Pero es que ¿cómo se llama? Las llamadas que tenemos, ¿cómo se llaman? Los recaos, perdón, ¿cómo se dice recaos? Los privados. Le acabo de dar unos tiones al micro, que por poco me parto el ojete. No, entonces, ¿qué estaba diciendo yo, abuela? Que por Instagram como que recibes mensajes, sí, ¿no? Unos mensajes que me da pudor. Me da vergüencilla en decirlo, no voy a decir ninguno, pero todos tienen que ver con gracias, lo que decía esta chica, que han llamado, todos los chicos que han llamado, porque es constante, la gente, gracias, lo primero que me regala es una sonrisa, nada más levantarme. Joder, qué maravilla, ¿no? Eso es una maravilla, sí. Sí. Y luego hay uno que se me pone, madre mía, y además tengo relación con ellos, ¿no? Alguien me dijo que gracias a que le pongo a mi madre, que tiene una enfermedad muy grave, le pongo todos los días lo que publicas, vas publicando, coño, tío, que has conseguido que mi madre sonría, joder. Es que eso llena, ha de llenar muchísimo. Siento explicarlo, pero es que me sale del alma, de verdad.
Sí, Bertín, que quiere preguntar algo, Bertín. No, bueno, yo es una duda que yo he tenido siempre contigo, fenómeno, porque, vamos a ver, yo siempre tengo una duda con Martes y Trece, ¿no? Yo sé que esto va a ser polémico. A ver qué vas a preguntar. Pero yo lo tengo que preguntar. Venga. ¿Quién era Martes y quién era Trece? Coño, que a mí, yo esto es que me lío siempre con esto. Tú siempre, Bertín. Tong. Están llamando. Espera, que voy. Bertín, tú siempre has sido un luminarias, ¿eh? De verdad, ¿eh? Claro. Fíjate que es una pregunta que nunca nos hacen. Ya, si es que lo sabía yo. Digo, por eso tengo yo que hacer la pregunta, coño, porque es que España entera tiene que saber esto. Pero en el nombre nuestro eran tres conceptos. Martes y Trece. A que no me sabes responder a esto. ¿La I qué es? ¿Latina o griega? ¿Griega? ¿En serio? No, no me digas que era latina. No, hombre, en catalán no. En catalán es latina. Claro. Y en Grecia es griega. ¿Y aquí en España? Y en Estados Unidos es latina Turner. Yeah. Venga, vamos a por más canciones que ha seleccionado para esta mañana de viernes Millán Salcedo. Qué bueno esto. Ese grande Queen. Estábamos comentando mientras sonaba la canción que es una pena, obviamente, que perdiésemos a Freddie Mercury, pero que, oye, que acabó en todo lo alto, ¿eh? En todo lo alto. Hablábamos durante el intermedio que saberse retirar a tiempo es una maravilla, porque que quede ahí todo. Aunque sea la de la guadaña, la de la gran... Que ese es el peor caso. Pero bueno, no hay mal que para bien no venga, ¿no? Mira, bueno, James Dean, por ejemplo. ¿Hubiera sido un mito James Dean? Hombre, pues seguramente no, claro. Seguramente no. El gigante ya flaqueaba un poquillo como actor. Bueno, estamos hoy desayunando este viernes con Millán Salcedo. Millán, hay muchos oyentes que te quieren hacer preguntas, así que te voy a poner tres preguntitas. Mira, empezamos por Carmen de Madrid. Tenía una pregunta para Millán Salcedo. ¿Es el humor la mejor forma de hacer crítica? Hombre, claro, menuda tribuna. No te puedes ni imaginar. En clave de humor tú puedes decir las mayores barbaridades, ¿eh? Y decirlas de una manera, bueno, soterradamente, subrepticiamente, y llegar al fondo de la cuestión. Sí, pero Millán, esto no está cambiando, porque últimamente cuando estábamos preparando un poquito por los temas de los que íbamos a hablar contigo, aquí con el equipo comentábamos si de repente el humor también está un poquito en tela de juicio según con qué cosas. Es decir, esto de los límites del humor que tanto se discute y se habla ahora, no sé qué opinas tú de esto. Pues imagínate que yo todavía tengo que seguir pidiendo perdón por una cosa que hice de una mujer maltratada, que si lo veis tranquilamente, no era nada grave. Es verdad que llevaba moratones, no nos reíamos en ningún momento de eso. Lo que pasa es que no había la información entonces que hay hoy en día. Pero oye, si hay que pedir disculpas, yo de corazón seguiré pidiéndolas, pero no era mi intención zaherir a nadie. Y si os dais cuenta, estos ratos, mi marido me pega, es un modo de hablar. Hay gente que se piensa que lo hicimos con dolor, para hacer daño. Pues mira, bueno, es que hay muchas cosas, no solo en el humor, ¿no? Que se están revisando cosas de los 80, por ejemplo, de los 90, que se revisan con la óptica que tenemos hoy de las cosas. Y eso... Tú lo acabas de decir, son dos ópticas distintas. Claro, es que... Tiene que ver. Yo no le veo mucho sentido, pero, ¿no? Obviamente, a lo mejor un sketch así, ahora no lo harías, pero en aquel momento la situación era otra, no, claro, y no había conciencia de según qué cosas, ¿no? No, lo que pasa es que depende de quién te esté inoculando morbo, carnaza, determinado canal, a lo mejor, yo que sé qué. La gente está morbosa perdida, estamos morbosos perdidos. Está todo el mundo muy enfadado últimamente. A mí antes, cuando era conocido, antes de que existían tantos canales, pues la gente te venía, hola, un autógrafo, una foto, pum. Pero hoy en día, con cariño. Hoy en día te vienen con cariño, pero qué gordo estás, ¿no? Vaya ojeras que tienes. ¿Qué pasa, que ya no te contratan? A tu compañero lo vemos mucho, a ti no. Cosas así. Una vez, y termino con esto. Estaba yo sentado en un sitio, en la Divina de Goya, sitio que os recomiendo. Ahí está Rafa, un abrazo a Rafa, Rafita, que lo conozco el sitio. Rafita es un monstruo. Sí. Yo estaba sentado ahí tranquilamente con mi móvil, y de repente viene un señor que me reconoce, que yo no conozco de nada, y me dice, anda, pero si eres tú. Digo, sí, esta mañana yo también era el mismo. Y me dice, pero ¿qué haces ahí tan solo? ¿Qué pasa, que ya no te quiere nadie? ¿Qué dices? Y se fue. ¡Qué horror! Y se fue y me dejó con... ¿Qué? ¿Cómo? O sea, eso es
el morbo que nos están inoculando en vena directa. Y ahí tiene que mucho que ver también todo el tema redes sociales, tal. Todo, todo. Está cambiando la sociedad. Vamos a por un mensajito de Jesús de Sevilla. Tengo una preguntita para el gran Millán Salcedo. Ole. Vamos a ver. Yo entiendo que los humoristas ensayáis cuando vayáis a vuestro show y ensayáis. Y lo que no me queda claro es si las caras también las ensayaba. Porque, macho, vaya carita que ponía. La pena es que no te vea yo a ti la tuya. Pero yo nací de cara, sinceramente. Cuando yo nací por el de mi madre, nací de cara, está claro. Porque ella, mi pobre madre, me dejó actuar, ser actor, artista, chiquitín, en el internado donde me tuvieron que meter porque papá murió demasiado joven. Pues allí empecé a cantar en el coro y tal, y me vino todo, todo rodado. O sea que por la cara, por supuesto. ¿Y Marta en Cuenca? Sí que me gustaría hacer una pregunta a Millán Salcedo, el gran Millán Salcedo. ¿Quién ha sido tu referente en el mundo del artisteo? Pues referentes hemos tenido muchos. Nosotros sí hemos reconocido, cuando a veces nos han preguntado, la típica pregunta al humorista, oye, ¿en qué os fijáis? ¿Qué referentes? Bueno, nosotros siempre hemos citado nuestras fuentes de procedencia, referencia. Tipicol, Gila, Mari Carmen, su muñeco. Yo siempre lo digo, para mí Doña Rogelia no es un muñeco, es una yaya de verdad. O sea, es una maravilla. Pero nosotros los hemos citado siempre. Algunos no los citan, a lo mejor porque no les conviene, ¿no? Pero viva Gila. Forever. Qué bien, lo estamos pasando este viernes por la mañana desayunando con Millán Salcedo. Bueno, desayunamos solo nosotros porque él ya venía desayunado. Sí. Millán, hay muchos mensajes de oyentes para ti, como el que nos manda Guillermina de Granada. Millán, quiero darte las gracias porque has hecho mi infancia, mi adolescencia y mi juventud muy agradable y llena de recuerdos. Y yo soy de las que sigo hablando y utilizando frases de vuestros sketches, y es que habéis sido historia de España, así que te mando un beso muy grande y con todo mi cariño. ¿Y Mamen en Bilbao? Tengo un recuerdo muy bonito de este pedazo de artista. La primera película que fui a ver al cine fui con mi abuela. Yo tenía 10 añitos y fue El Robobo de la Jojoya. Lo pasamos genial, nos reímos un montón. ¿Y nosotros? El año pasado nos dejó mi abuela, pero siempre que recordábamos momentos chulos, uno de ellos era ese día. Un saludo para mi abu, allá donde esté, y para mi ama, que también es abuela. Ellas sí que son unas jojoyas. ¡Qué bonito! Qué, bueno. ¡Qué bonito! ¡Qué grande! ¡Qué bonito! Bueno, hablamos de cosas, oye, una más cosa, personales. Hemos dejado ahí a Billy Joel como si Billy Joel hubiera pasado como un bólido. ¿Quieres decir algo de Billy Joel? El mejor regalo que nadie me pudo hacer en aquellos años fue mi amigo Roger Álvarez, que seguimos siendo amigos, actor, me regaló para mi cumple un casete, y digo bien, casete, de un LP de Billy Joel que se llamaba The Stranger, donde esta canción me parece que no está, la que hemos puesto, pero que nos sirvió para las giras aquellas por la noche cuando íbamos de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, como los titiriteros. La escuchábamos y es que, vamos, nos encantaba. ¡Viva Billy Joel! ¡Viva! ¡Viva! Y hablando de cosas más personales ya, que ya hay que aprovechar para que la gente pues conozca cosas que a mí la verdad me han sorprendido. El Real Madrid. Oh, pero nos han dicho que has dejado de ir al campo porque a tu lado se sentaba un señor que fumaba puros y te daba los partidos. Hostia, ¿por qué me recuerdas ello, oye? No, era increíble. No he dejado. Os digo la verdad, he dejado de ir y me he dado de baja porque ya no veía. No veía. Ya tenía que preguntarle al lado. Coño, a lo mejor era por eso. Acabo de caer que el tío, igual al principio, no fumaba puros. Pero como veía que yo le preguntaba quién ha tirado, quién ha metido el gol, porque no veía nada. ¿Qué está pasando, no? ¿Cómo me quito a este plasta de en medio? Pues fumando puros. Oye, y luego otra cosa que nos ha dejado sorprendidos. Locos, Millán, locos. Sí, nos ha dejado bastante locos. ¿Coleccionas pingüinos? Sí, fíjate. ¿Pero por qué? Pues me alegro que me hagas esta pregunta porque no me la esperaba, a pesar de que os dije que me la preguntara. Entonces, es muy sencillo. Dime
Charles Chaplin, soy ¿sí? un fan total de Charles Chaplin. Vale. ¿En quién se fijó él para hacer su personaje de Charlot? Sí, un pingüino. Es evidente, todos lo sabemos. Entonces, como homenaje a él, anda, a quien amo profundamente, pues coleccioné pingüinos. Pero en cantidades industriales, o sea, sí, todo lo que lleva un pingüino, muñecos de pingüino, figuritas de pingüino, cuadros de pingüino. Pues vamos a hacer una cosa. Mira, esto mismo me lo preguntó uno muy tonto, y me dice, ¿pero cuántos pingüinos tiene? Y yo, como 5.000 o así. Y me dijo, ¿pero vivos? Muy tonto. Lo dijo en serio, me lo preguntó en serio. Oye, pues vamos a ver si eres tan fan de los pingüinos como dices. Pero será después de escuchar esto. Ahí te has puesto romántico, ¿eh? Estupendo, es que es una belleza, es un clímax esta canción. ¿Eras muy de Spandau Ballet o de este tema? Soy muy de Spandau Ballet y además, como veo el canal Historia, me encantan los reportajes, Segunda Guerra Mundial, Spandau, el Holocausto, todas esas cosas. Porque ahí en ese sitio estuvo preso uno muy chungo para la historia reciente de este mundo. Temazo. Maravilloso. ¿Puedo contar una pequeña o petite anecdotique? Hombre. De esta canción. Esta canción a Josema y a mí nos encantaba. El cantante, que no recuerdo el nombre ahora mismo. Tony Hadley. Ah, sí, Marilú Pérez. Sí. Pues Zulu nos encantaba decirlo. Por ejemplo, hacíamos, nos veíamos, estábamos hablando de lo que fuera y si venía a cuento, a lo mejor te estabas duchando. Entonces de repente se abría la cortina y se oía ¡Zulu! Te llamaban por teléfono. Sí, dígame. ¡Zulu! Qué imbéciles los dos, como dos imbéciles con el ¡Zulu! Oye, Millán, no es que no nos fíes de tu conocimiento pingüinil, pero te hemos preparado un pequeño test para medir cuánto sabes de pingüinos. Necesitamos una música adecuada. Right. Pingüino Rodríguez. Claro. ¿Esta qué te parece, Bertín? Esta es perfecta, pingüino. Esta es perfecta. Venga, ¿no? Vamos a poner una más de concursillo. Ah, bueno, venga, vale. A ver, tipo Jordi Hurtado, esta está bien, ¿no, mejor. María? Esta mejor, ¿te gusta? Mejor. Sí. Pues venga, va, empieza con el test. A ver, Millán, dinos, ¿dónde no podemos encontrar pingüinos? A, en el Polo Norte; B, en el Polo Sur; C, en Valladolid. Hay tiempo, ¿eh? Pues, la respuesta. Yo creo que no. No hay pingüinos. Pues como Conchita Velasco, Lola Herrera, no son pingüinos. Pues... en Valladolid. ¡Ah, oh, pues no es correcta! ¿No? No, porque en Valladolid hay pingüinos, que es la concentración motera esta que se hace en los pingüinos. No, es... aquí yo soy muy malo para los concursos, soy muy malo. Noa. Donde no hay pingüinos es en el Polo Norte. Efectivamente. Vale. Segunda pregunta. ¿Los pingüinos son monógamos o polígamos? Yo creo que son... polígonos industriales. Polígonos industriales. No, yo creo que son monógamos. Pues tampoco es correcto. Pero si he dicho polígonos. Son polígonos. Porque sí que es cierto que son fieles durante la época de cría, pero luego esto le pasa pues como al género humano, que aquí la monogamia se estila poco. Pero yo qué sé de esa gente. Y a mí me gusta coleccionarlo. Que acabe ya el test, por favor, ¿no? Y a ver si sabes cuál de estas tres canciones es de un pingüino en mi ascensor. La A. Mientras pienso en tus ojos, tus labios y en tu forma de... Esto sería un gallo en mi ascensor. ¿Pero esta pregunta va en serio? Era la pregunta trampa porque no hay ninguna. Ninguno, claro. Ninguno. Sí, Arguiñano. No, él iba a decir eso, que en lo último no es un pingüino. Es un gallo confundamento. Bueno, vamos con otra canción de estas. A ti te viene muy bien, pastas gallo. Vamos con otra de las canciones que ha elegido Millán. Que es sentimental, ¿eh? Porque... soy muy sentimental y tal. ¡Oh! Porque esto, claro, esto es canela, ¿eh?
If You Leave Me Now, Chicago. If You Leave Me Now, Chicago. Una Chicago. Canción que tiene una historia, Millán. Sí, porque con esta canción yo estaba haciendo la mili, el servicio militar en Santander, para la guerra nuclear. Alucina tetutoa. Atómicos, bacteriológicos y químicos. Entonces, haciendo guardia, yo tenía un transistor, y digo bien, años 75. Entonces, haciendo guardia, te jugabas la vida. Y yo adoraba esta canción. Entonces, me ponía el auricular haciendo guardia, que eso está prohibidísimo. Claro, ¿sabes? Claro. Y entonces me jugaba la vida hasta que ponía esta canción. Entonces ya dejaba de matar ratas, porque nos llevábamos a las garitas de guardia piedras, sin que nos vieran, para entretenernos, porque salían unas ratas. Ay, qué horror. Como pingüinos de grandes. Y era atinar. ¡Pumba! Y entre If You Leave Me Now y A Ver Si Mato Alguna, pasaba toda la guardia. Y así se hacía más llevadero. Bueno, sí, sí. Claro. Estamos en el final de esta hora, Millán. Te tenemos que decir adiós. Nos tenemos que despedir. Que espero que sea hasta pronto, porque lo hemos pasado fenomenal desayunando y charlando contigo. Y te diríamos que viniéramos más veces, pero como no te gusta madrugar, pues. Bueno, pero grabamos. Pero no grabamos. Tiene la misma gracia que en directo. Claro. Bueno, no te jodes. Para poner la guinda. Hay alguien que te quiere decir algo. Los oyentes le escuchan todos los días. Es Chicote, es Bertín, es Julián Muñoz, es Coronado, es Carralejal, es Arguiñano. Pero sobre todo es nuestro compañero e imitador Javier Quero, que quiere decirte algo. Él, a título personal de Javier Quero. Javier, adelante. Así lo he pedido. Creo que he hablado en 6 años de una o dos, 3 veces máximo con mi voz. ¿Qué voz tiene? En este programa. ¿Qué voz tiene, eh? La verdad que... Yo creo que lo máximo a lo que se puede aspirar en la vida es como persona que te quieran y como profesional a que te admiren. Tú has conseguido ambas. Hemos escuchado oyentes y lo que hay ahí de notas de audio. En las que te dan gracias por alegrarnos la vida, a la que yo me sumo como espectador. Pero yo me gustaría darte las gracias, Millán, Milli, como compañero. Que es lo más importante. Por tu talento, por ser fuente de inspiración para tantos, por abrir camino a otros muchos que han venido después, por romper esas barreras, esos límites del humor, creando un estilo propio, abriéndonos a todos un amplísimo abanico de posibilidades, por tu locura, por tu arte, por ser un verso suelto, por ser un espíritu libre, y como diría Eros Ramazzotti, por existir, y que podamos seguir disfrutando de ti contigo muchos años. Qué bonito y qué hermoso. Tú sí que eres bonito y hermoso. Vaya voz que tienes, tío. Es que además de tener buena voz, es que es guapo el jodido. Bueno, bueno, yo ahí podríamos abrir un debate. Oye, que venga todos los días. Ahí podríamos abrir un debate. La voz, eso es indudable, Millán. Eso es indudable. Javi, yo también te quiero. Y lo digo en mi nombre y en nombre de mi compañero Federico de Juan, que hoy no puede estar con nosotros, pero que es quien da también voz en este programa, evidentemente, y no quiero que olvidarme de pues esos Boris y esa Sergio Ramos y esa cantidad de personajes. Y es un fenómeno. Se nota que os queréis, ¿eh? ¿Cuánto hace que os conocéis vosotros dos? Millán y yo, tiempo. ¿Tiempo cuánto es tiempo? No sé, Javier, pues, que no quieres decir 70 años. ¿Qué pasa? ¿Cuántos años hace? 3 siglos, no sé, no tengo ni idea. Bueno, tú no tenías ni siquiera esa voz. Yo no había nacido. Y yo quisiera, bueno, que nos acordáramos de ese trío que conformábamos por la noche, sobre todo. Con Tole, nuestro queridísimo Tole, que nos dejó hace un par de años, 3, sobrino de Tip. Imaginaros el nivel de locura que tenía. Nos meábamos de la risa los Salíais tres. Los tres de marcha. Sí, sí. Sobrino de Tip y representante de Tip y Coll. Sí, sí, sí. Además, sí. Y, bueno, era una fuente de anécdotas, de humor, de risas. Ah, de, ¿Hasta qué hora se salía? ¿Hasta qué hora? No, retirábamos pronto, 10:30 por ahí. ¿De la mañana? ¿Desde qué hora? De la noche. No sé yo, ¿Pero qué estoy en Sálvame de repente? ¿Eso qué es? Falta de preguntas. Bueno, Millán Salcedo, gracias. Gracias. Esto es Kiss. Lo mejor de los 80 y los 90 hasta hoy. Esto es Kiss.